Buenas tardes, mi nombre es Joaquín López, trabajo en el equipo de vinos de Gemavela en el Hotel Ritz y estamos en el túnel del vino español. Gracias al Ministerio de Agricultura y Alimentación por esta gran opción que nos da de poder descubrir todas las variedades españolas en monovarietal y, lo más importante, poderlas comparar en diferentes terruños y zonas españolas. Quiero explicaros un poquito en qué básicamente que se trata la cata de un vino. Como un arte que es, vamos a utilizar todos nuestros sentidos para analizarlo, ¿no? La vista primero, después vamos a utilizar la nariz y por último la otra. Vamos a descubrir y vamos a entender un poquito lo que tenemos en una copa y a tratar como se merece, con el respeto que se merece. No, no. Ya lo sé yo, ¿qué me vas a decir? ¿Vas a poner bien? Sí. ¿La botella? Sí, también. En este caso tenemos un vino blanco. Deo Ribera Sacra, un fantástico vino. Variedad Godello, Albariño, Torrontés y Teixadura. Cuatro variedades perfectamente ensambladas, enlazadas, que consiguen hacer un vino, bueno, en principio. Vamos a observar el color, en este caso vemos que tiene un color bellísimo, brillante, cristalino, es un amarillo dorado con pequeños reflejos verdosos, vemos que el vino brilla. Y ahora, copa parada, vamos a tener la primera sensación olfativa del vino. En este caso nos aparece un montón de fruta, es un vino que está muy cerca del varietal, y sobre todo que lo transmite muy bien, ¿no? Mucha fruta, hay olores herbáceos, pequeños toques de hinojo, olores amidados, olores dulces. Si movemos la copa vamos a empezar a encontrar otro tipo de olores, olores de su día, de su crianza, olores terciarios del vino. Y por último pasamos a la boca. La nariz ya nos está diciendo muchísimo lo que nos vamos a encontrar. Vamos a encontrar toda esa carga de fruta, fruta blanca. Es un vino untuoso, fino, elegante en este caso. Un vino largo, un vino que deja un posgusto donde aparecen otra vez esos toques florales. Un vino elegante, muy bien hecho, todo un arte.